El Senado aprobó 15 propuestas de ley. Las iniciativas tenían que ver con una gran variedad de temas, tales como los relacionados con la aviación, enfermería, víctimas de abuso sexual y agricultura. La SB 180 ayudará para que las asistentes de enfermería no tengan que tomar su examen nuevamente para la certificación al querer trabajar con personas que se encuentran en estado terminal. Eso les beneficiaría al permitirles trabajar más fácilmente en esa área. La SB 654 crearía un equipo para revisar cuántos estudios de pruebas de violación sexual no han sido revisados y cómo mejorar la ayuda a las víctimas. Otra de las propuestas aprobadas fue la SB 250, que autorizaría al Buró de Investigación del Estado de Oklahoma, o SBI, por sus siglas en inglés, para que pueda investigar cualquier muerte que suceda en una cárcel o prisión en el Estado. Por su parte, en la sesión de la Cámara de Representantes se aprobaron 22 propuestas de ley. La HB1811, que sugiere que si una persona es declarada culpable de pornografía infantil y ya agotó todas las apelaciones, con permiso del fiscal general podría destruir la computadora, disco duro o medios de almacenamiento donde se guardaron esos videos o fotos pornográficos de menores de edad. Por otro lado, la HB108 tiene que ver con los derechos de la patria potestad. La propuesta de ley pide que si un padre abusó de su hijo o conocía de alguien que estaba abusando a su hijo y no hizo nada, puede perder sus derechos como padre y el niño terminaría en custodia del Estado. Y en temas de educación. Si usted es indocumentado y va a ir a la universidad el próximo año, o ya está en la universidad o una institución tecnológica, una beca por parte de Aspiring Americans pudiera ayudarlo. Así es, cualquier estudiante hispano alrededor del Estado podría aplicar. Asimismo, si está estudiando su maestría o quiere estudiar medicina o leyes, o si, estuvo, o si tuvo que abandonar sus estudios el semestre pasado por falta de dinero, pero planea regresar a la escuela, no se preocupe, solo tendrá que enseñar sus calificaciones para poder aplicar. Tracy Morales nos comenta al respecto. Esta beca es muy importante porque queremos que muchos estudiantes apliquen, porque vamos a dar 10 becas. Um, y la fecha límite para entregar la beca es el 9 de marzo.